Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona. Vamos a ver una buena noticia para el Barcelona sobre Leo Messi y una maravillosa noticia sobre Marc-André Ter Stegen. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo, chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia, y es que Ronald Araujo sigue a un gran rendimiento en el 11 titular del Barcelona. El charrúa va camino de convertirse en uno de los jugadores revelación de esta temporada en la Liga y puede que en Europa. Pedri, que no deja de crecer partido a partido, se ha ganado el derecho a ese sobrenombre de jugador revelación, pero el uruguayo no se está quedando atrás en lo suyo. En el último partido contra el Cornellá, el zaguero volvió a estar excelso e insuperable en todo momento. El uruguayo está dando la sensación de ser una especie de Rafael Varane cuando el francés irrumpió en el Real Madrid con solo 19 años. Ambos con una estatura por encima del 1,90 m, rapidísimos al cruce y con un gran salto vertical, además de una gran madurez impropia para su edad. En este caso, el azulgrana es quizás algo menos rápido, algo más fuerte físicamente y tiene 2 años más que esa versión de Varane, pero los dos están cortados por el mismo patrón. Ante el Cornellá en estos 16avos de final de la Copa del Rey, Ronald fue seguramente el mejor del Barça, a pesar de que las portadas se las llevó Ousmane Dembélé por su golazo y su verticalidad. Desde que saltó al campo en el descanso, fue el charrúa quien frenó una y otra vez los intentos de acometida de los catalanes. Estuvo impecable al cruce en todo momento, por alto se lo llevó todo, provocó un penalti y no permitió que se le fuera ningún rival en el uno contra uno. Pero la actuación del defensor contra los del Baix Llobregat se lleva repitiendo ya en muchos partidos desde que es titular indiscutible. De hecho, de los últimos 10 encuentros, al de Rivera no le han regateado en ninguna ocasión. Pero yendo aún más allá, cabe decir que en todos los choques que ha disputado este curso, que han sido 15, solo le han desbordado una vez contra la Juventus de Turín. En el 1 contra 1, Araujo parece insuperable para muchísimos delanteros en la Liga y en Europa. Su combinación de altura, fuerza, agilidad y velocidad en carrera hacen de él un central tremendamente complicado de superar tanto a campo abierto como en distancias cortas. Además, combina estas virtudes con mucho carácter, personalidad y frialdad a la hora de elegir cuándo entra y cuándo aguanta. Aunque puede ser pronto para decirlo, todo indica que el Barcelona ha encontrado por fin el sucesor de Gerard Piqué que han buscado durante tantos años. Defensivamente el uruguayo es casi perfecto, tal y como está demostrando, y lo único en lo que de verdad debe mejorar de cara al futuro es en su salida de balón. Su desplazamiento de pelota en largo es deficiente y necesita trabajarlo para poder llegar a ser a lo que por condiciones tiene que aspirar, que no es otra cosa que convertirse en uno de los mejores centrales del mundo. Por tanto, chicos, otra nota positiva esta temporada: Ronald Araujo está a un nivel espectacular. Vamos a hablar ahora, chicos, de los dos jugadores que han dado positivo en el Cornellá tras el partido de ayer ante el Barcelona. Según apunta AS, dos de los efectivos de la plantilla que actuó como local dieron positivo en la última tanda de PCR realizadas por el club. Lo que tranquiliza a ambas entidades es que ninguno de los dos estuvo en el campo durante el enfrentamiento. Eso sí, la Unión Esportiva ya comunicó a su contrincante de Copa del Rey esta situación para que tenga cuidado en caso de que haya habido, por poco probable que se antoje, algún contagio. De hecho, la directiva ha transmitido que todo está controlado. Con ello como base, se espera que pronto haya un escrito público en el que se confirme que el resto de jugadores y los miembros del cuerpo técnico dieron negativo. Por tanto, chicos, susto en el Barcelona. De todas maneras, han hecho test en Can Barça y han salido todos negativos. Por tanto, no ha habido ningún contagio ni en jugadores ni en cuerpo técnico. Vamos a hablar ahora, chicos, del gran detalle que tuvo Marc-André Ter Stegen ayer en el campo del Cornellá, y es que el Barça consiguió el pase a los octavos de final de la Copa del Rey tras batir con sufrimiento al Cornellá 0-2, y el gran protagonista del partido fue el portero local Ramón Juan, que con sus paradas consiguió llevar el partido a la prórroga. Ramón Juan detuvo dos penaltis a
Pjanic y Dembélé, y también se lució con otras buenas intervenciones que frustraron los ataques del Barça. Pese a que no pudo ayudar a su equipo a seguir su camino en la Copa, Ramon Juan se llevó un gran regalo del partido tras recibir la camiseta de Marc-André Ter Stegen. El portero alemán del Barcelona, suplente ayer en lugar de Neto, se acercó a Ramon Juan al finalizar el partido, lo felicitó por su actuación y le dio su camiseta. Un gesto que el meta local agradeció con una gran sonrisa. Y es que aquí podéis ver en Twitter al portero del Cornellà posando con el obsequio de Marc-André Ter Stegen, su camiseta. Vamos a analizar ahora, chicos, lo último de Leo Messi y su posible fichaje por el Paris Saint-Germain. Y es que hay problemas para los parisinos. En plena negociación con Neymar y Kylian Mbappé por la renovación de sus respectivos contratos, el diario L'Equipe ha desvelado que los parisinos presentaron un informe a la Dirección Nacional de Control de Gestión de la Liga de Fútbol Profesional con unas previsiones de pérdidas de hasta 204 millones de euros para la temporada 2021. La crisis económica generada por la pandemia del coronavirus ha provocado estos números rojos en el PSG, uno de los clubes más ricos del mundo, que ve ahora cómo sus planes en torno al futuro de sus jugadores tiene que adaptarse a las circunstancias. Y la solución parece bastante clara: vender algunas de sus piezas para poder hacer caja. Pero no es el mejor momento para que el club esté envuelto en esta crisis económica, ya que trabaja contrarreloj para atar a sus dos estrellas, aunque llegaría al punto de tener que desprenderse de una de ellas si la situación no mejora. Y el brasileño está por encima del francés, así recoge el diario Marca, mismo medio que señala que su posible salida del Parque de los Príncipes le llevaría directamente al Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid ya le espera con los brazos abiertos. Se trata, como no, de Mbappé. Pero no solo de vender a ciertos jugadores estamos hablando. Si el club está obligado a darle salida a sus piezas para poder recuperar dinero, es evidente que tampoco podrá realizar ningún fichaje, momento en el que la posible incorporación de Leo Messi comienza a peligrar. Ya no es un secreto para nadie que el gran objetivo del PSG en la ventana de traspasos es el fichaje del delantero argentino del Barcelona, tal y como el propio Leonardo, director deportivo del francés, reconoció en una entrevista en France Football. Pero esta incapacidad para poder afrontar fichajes obligaría al astro argentino a tener que buscarse un nuevo destino. Por tanto, chicos, noticia sorpresa, problemas económicos en el Paris Saint-Germain. ¿Quién lo diría? Peligran Mbappé, Neymar y el fichaje de Leo Messi. Buenas noticias, por tanto, para el Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!